Nahum. Please be seated. Tomen asiento. The sitting is open. Se abre la sesión. Quiero señalar que los jueces siguientes están conmigo en la gran sala. Vicepresidente Gheorghian, jueces Tomka Yusuf Chue, Sebutin de Iwasawa y Charles Worth, los jueces Abraham Benuna, Bandari y Robinson, Salam y Nolte, así como los jueces ad hoc Dode y Sima, participarán remotamente. Nos reunimos esta tarde para oír el segundo turno de alegatos orales de Chile sobre sus demandas. Tiene usted la palabra, señor Wordsworth. Madam President. Señora presidenta, señorías de la Corte. Haré un balance de las cuestiones clave tal y como están ahora al comienzo de este segundo turno, antes de volver a los hechos relativos a los flujos de aguas superficiales y subterráneas, incluyendo los dos hechos tal y como se identificaron en la apertura, que son importantes para la resolución de la Corte sobre las cuestiones clave. En términos de balance hay dos puntos críticos que quiero resaltar de la primera ronda de alegatos. En primer lugar, está la decisión de Bolivia de retroceder para con sus pretensiones de sus alegatos escritos sobre la soberanía de los llamados caudales artificiales supuestamente generados por los canales construidos en territorio boliviano en virtud de la autorización expresa de Bolivia. El profesor McCaffrey les explicó los detalles el miércoles pasado y no los repetiré. Pero en resumen, hasta la semana pasada Bolivia sostenía que tenía soberanía exclusiva sobre los llamados cauces artificiales, de modo que cualquier uso de los mismos dependía del consentimiento de Bolivia, y esta posición se apoyaba en varios casos de Estados Unidos y otros antecedentes relativos a aguas rescatadas y casos similares. Sobre esta base, Bolivia alegaba que los llamados caudales artificiales estaban excluidos de las normas del derecho internacional consuetudinario reflejadas en la Convención del 97 y sujetos únicamente al derecho interno boliviano. Este argumento fue abandonado sin ambages por el señor Bundi la semana pasada, y ahora se dice que solo hay soberanía sobre los llamados caudales artificiales, en el sentido de que es Bolivia la única que puede decidir si desmantela o no los canales en su territorio. Chile, por supuesto, no tiene ninguna objeción a que Bolivia abandone los fundamentos jurídicos centrales de su defensa y reconvención. Pero lo importante por ahora es que Bolivia no ha abandonado su argumento de que los llamados caudales artificiales deben distinguirse de los caudales naturales y, por lo tanto, deben recibir algún tipo de tratamiento jurídico diferente. La diferencia es que esta proposición errónea se apoya ahora en meros adjetivos. Afirmaciones de que el Silala es único, particular y excepcional, en lugar de en algún principio jurídico, por muy equivocado que esté. Así pues, aunque se han reducido los argumentos jurídicos sobre los que la Corte debe decidir, no se ha reducido el número de cuestiones en litigio. En segundo lugar, consciente de que no puede articular ante ustedes ninguna base jurídica sostenible para su caso sobre los flujos artificiales, Bolivia ha introducido varios argumentos tortuosos en cuanto a la naturaleza o existencia o prematuridad de una controversia, con el objetivo de hacer desaparecer la causa o al menos mostrar que ha estado actuando razonablemente, y ha afirmado que hay sombras de ambigüedad en la posición de Chile, cuando en realidad no las hay.
El deseo subyacente por parte de Bolivia es, sin duda, que la Corte haga lo menos posible y despache a estos dos estados como si fueran dos niños en un parque infantil, a los que solo hay que decirles que deben cooperar. Sin embargo, la disputa es real y está ahora ante la Corte, y hay cuestiones reales que determinar entre dos estados que no han disfrutado de relaciones diplomáticas desde que éstas fueron cortadas por Bolivia en 1978. En particular, la Corte debe determinar si el Silala en su totalidad es un curso de agua internacional sujeto a las normas del derecho internacional consuetudinario reflejadas en la Convención de la ONU del 97 y si Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del Silala. Es la determinación de estas dos cuestiones lo que resolverá la controversia reflejada en las tres primeras pretensiones de cada parte, así como en las contrademandas 2 y 3 de Bolivia. Ahora, volviendo con un poco más de detalle a las cuestiones en disputa, tal y como fueron presentadas por Bolivia en su apertura de la semana pasada. La curiosa posición del profesor Fortó fue que en realidad no hay ninguna disputa entre las partes o que la disputa carece de objeto. Sin embargo, la disputa es manifiesta. Chile, en su primera solicitud de desagravio, pide que se declare que el sistema hídrico del Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. Ciertamente, Bolivia ha aceptado tardíamente que esto es cierto hasta cierto punto, pero no se ha retractado de las conclusiones de su contramemoria, donde se afirma que las aguas de los manantiales del Silala forman parte de un curso de agua aumentado artificialmente y que las normas de derecho internacional consuetudinario relativas a la utilización de los cursos de agua internacionales no se aplican a las aguas del Silala que fluyen artificialmente. El punto de desacuerdo fundamental que se refleja en estas conclusiones contrapuestas se traslada luego a las conclusiones contrapuestas de las partes sobre la utilización equitativa y razonable. Mientras que Chile alega que tiene derecho a la utilización equitativa y razonable de las aguas del sistema del Silala, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, Bolivia busca una declaración que limite la aplicación de este principio al derecho de las partes con respecto a las aguas del Silala que fluyen naturalmente por oposición a las llamadas aguas del Silala que fluyen artificialmente. Quedan entonces, por supuesto, las otras cuestiones en litigio, incluso en cuanto a la interpretación que debe darse a la utilización equitativa y razonable y a las obligaciones de intercambio y de información y de notificación. El hecho de que Chile no se oponga y nunca se ha opuesto a que Bolivia retire los canales, cuya construcción ha permitido Bolivia en su territorio, no niega de alguna manera la existencia de la disputa clave en cuanto al derecho y los principios jurídicos que se aplican al Silala. A lo sumo, ese hecho refuerza la evidencia de que la postura de Bolivia es claramente insostenible. Es un disparate decir que un estado aguas arriba puede elegir unilateralmente drenar aguas subterráneas que de todas formas fluirían hacia el estado aguas abajo y así hacer que pudiera ser sometida a esa agua a un tratamiento legal especial y más favorable. Es un disparate aún mayor cuando el estado situado aguas abajo dice que las canalizaciones pueden ser eliminadas cuando el estado situado aguas arriba lo desee. Con todo respeto, me temo que el profesor Fortó está confundiendo dos asuntos distintos. La ausencia de una defensa defendible por parte de Bolivia no se traduce en la ausencia de una controversia.
nuclear tests in the atmosphere in the South Pacific. There has been no equivalent statement by Bolivia in this case, i.e. a statement that all the waters of the Salala are subject to the rules reflected in the 1997 Convention, and that Chile is indeed entitled to equitable... ...derecho a una utilización equitativa y razonable de todas esas aguas, independientemente de alguna distinción fabricada entre las llamadas aguas artificiales y las naturales. Menos aún ha habido una declaración de Bolivia de que Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del Silala. En lugar de ello, ha habido un intento concertado por parte de Bolivia de caracterizar erróneamente la demanda de Chile como de un derecho adquirido o de un derecho a cristalizar el statu quo. Todo ello en circunstancias en las que Chile se ha esforzado por dejar claro que no pretende restringir ningún uso futuro de Bolivia, ni incidir de ninguna manera en una decisión de Bolivia de eliminar los canales en sus humedales. Y hay tres puntos más a los que responder en virtud del mandato de la Corte para resolver la presente disputa. En primer lugar, se argumentó que la disputa era prematura. Este fue un alegato valiente a la luz del hecho de que en 2002 la propia Bolivia estaba considerando públicamente cortar el flujo, o como alternativa que llevaría la disputa a esta Corte o a un arbitraje internacional. Y no menos valiente a la luz del hecho de que la propia Bolivia anunció que traería la disputa a esta Corte en 2016. En segundo lugar, el profesor Fortó sostuvo que la Corte no podía determinar sobre cuestiones puramente hipotéticas. Y en este sentido destacó la ausencia de cualquier acto de Bolivia para interferir en los flujos del Silala. Bueno, la ausencia de lo que sería una obvia violación del derecho internacional es muy bienvenida, pero no compromete de alguna manera la jurisprudencia de la Corte derivada del caso de Camerún Septentrional sobre la necesidad de que sus fallos, y cito, tengan alguna consecuencia práctica en el sentido de que puedan afectar a los derechos u obligaciones legales existentes de las partes, disipando así toda incertidumbre en sus relaciones jurídicas. Esa es precisamente la consecuencia práctica que busca Chile en este caso. Y este, por supuesto, no es un caso como el de Camerún Septentrional o del acuerdo interino al que se refería el profesor Fortó, en el que Grecia argumentó que una resolución carecería de todo efecto porque el fallo de la Corte no podía anular o modificar la decisión de la OTAN sobre la admisión de la entonces antigua República Yugoslava de Macedonia. No hay nada remotamente equivalente en el caso actual. Y de todos modos hay que recordar que la Corte rechazó el argumento de Grecia, sosteniendo que, y cito, un fallo de la Corte en el presente caso no carecería de objeto porque afectaría a los derechos y obligaciones existentes de las partes en virtud del acuerdo interino y sería susceptible de ser aplicada o aplicado efectivamente por ellas. Bueno, así es en este caso. En tercer lugar, el profesor Fortó se refirió también al pasaje del caso Burkina Faso-Níger en que la Corte examinaba sus facultades para hacer constar en la parte dispositiva de su fallo un acuerdo alcanzado entre las partes antes de que hubiera empezado el procedimiento. Esto hace que la situación fuera bien distinta de la de casos anteriores en que se llegó a un entendimiento durante el procedimiento y la Corte lo tuvo en cuenta. Sería como si, en un universo paralelo, cuando en 2019 Chile buscó, en efecto, una solución obviamente razonable y equilibrada para este caso, después de recibir la dúplica de Bolivia, ésta se hubiera tomado la molestia de responder. Pero no lo hizo.
La gente de Chile tendrá algo más que decir sobre los detalles del acuerdo propuesto en el 2019 más adelante. Pero el punto por ahora es que no se llegó a ningún acuerdo. Y la relevancia del caso Burkina Faso-Níger es, por lo menos, poco clara. Y paso ahora a las cuestiones de hecho relevantes para las determinaciones de la Corte. Como recordatorio, diré que solo hay dos hechos relevantes para las determinaciones de la Corte sobre las aguas superficiales subterráneas del Silala. El primer turno, incluyendo el contrainterrogatorio de los expertos, ha servido para confirmar que estos dos hechos son comunes. Y recapitulo. Hecho 1. Como aceptó Bolivia la semana pasada, la construcción de los canales en territorio boliviano, que se dice que generan los llamados caudales artificiales de aguas superficiales y que han provocado el deterioro de los humedales bolivianos, fueron construidos por FCAB, una empresa inglesa, en virtud de la licencia de 1908, otorgada por Bolivia. Y por mucho que Bolivia se centre en la supuesta degradación de los humedales en su territorio, sigue siendo cierto que se trata de una degradación de la que solo Bolivia podría ser responsable. Asimismo, las decisiones unilaterales de Bolivia no pueden incidir de ninguna manera en el estatus del Silala, ni reducir la naturaleza o el contenido de los derechos de Chile en virtud de las normas consuetudinarias reflejadas en la Convención del 97. Este sigue siendo el caso, independientemente de cómo Bolivia intente encajar su licencia unilateral por la construcción y retención desde 1997 de los canales en sus argumentos legales, ya sea bajo el disfraz de alguna supuesta excepcionalidad o de alguna manera metida con calzador en un argumento relativo a la utilización equitativa y razonable. Hecho número 2. Como todos los expertos coinciden, el Silala es un sistema de aguas superficiales y subterráneas acoplado, y ya sea como agua superficial o subterránea, toda el agua acabará fluyendo hacia Chile. Y en palabras del señor Jensen de DHI el viernes pasado, la cantidad total de flujo que va de Bolivia a Chile, con y sin los canales, el agua subterránea y el agua superficial, no cambiará. El total del flujo no cambiará. Del acuerdo de los expertos se desprende que el Silala es un curso de agua internacional en su totalidad. Y como Bolivia ha aceptado ahora que no se puede argumentar de forma sostenible que un Estado aguas arriba tenga derechos soberanos exclusivos sobre supuestos caudales artificiales que de todas formas habrían llegado al Estado aguas abajo como aguas subterráneas. Por supuesto, la Corte ha escuchado ahora a los expertos sobre sus áreas de desacuerdo y, aunque de ninguna manera son esenciales para el análisis de la Corte, invitamos a la Corte a anotar los siguientes 7 breves puntos. En primer lugar, fue notable la cantidad de veces que la semana pasada Bolivia trató de basarse en la medición del flujo de 131 litros por segundo tomada por el señor Fox de FCAB en o alrededor de 1922, en un punto que ahora conocemos como Charlie 7, C7. Y uno sospecha que el ingeniero Fox habría estado más que un poco sorprendido por este momento de fama póstuma. Sin embargo, mientras DHI ha comparado esto con una cifra de 160 litros por segundo en sus informes, el señor Jensen tuvo que aceptar el viernes pasado que la serie de mediciones manuales simultáneas tomadas por SENAMI de Bolivia en su campaña 2017-18 muestran flujos que son consistentes y en ciertos casos idénticos a los del señor Fox. Uno puede ver eso, entre otras cosas, en la propia figura 17 de DHI, que muestra un promedio de 131 litros por segundo, medidos en ese famoso punto C7 por el Servicio de Aguas de Bolivia.
Luego el señor Bundy sugirió en el interrogatorio complementario del viernes que el señor Jensen había sido confrontado a una serie de mediciones seleccionadas de un periodo de 2017-18 en C7. Pues eso es bastante erróneo. Fue confrontado a la totalidad de las llamadas mediciones simultáneas realizadas por Senami durante su campaña de mediciones de 2017-18, hasta donde pudimos encontrarlas en los anexos de Bolivia. El señor Bundy también se refirió a la tabla 7 del anexo G del informe de DHI del 2018, que establece que el flujo medido para C7 era de 154 litros por segundo. Pero a esto se ha llegado simplemente sumando la suma de dos puntos de medición de flujo aguas arriba, ignorando las mediciones manuales de C7, que son del orden de 131 litros por segundo. Y para ser completo, en la medida en que Bolivia desea basarse en la cifra de flujo transfronterizo de Chile de 170 litros por segundo, que lo han repetido varias veces la semana pasada, lo obvio es que esta se toma en un punto a más de 650 metros aguas abajo del punto C7 de Bolivia. Y es, de todos modos, solo un promedio de mediciones que van de 130 a 230 litros por segundo. Por lo tanto, como se le planteó al señor Jensen el viernes, solo hay dos posibilidades. O bien, las mediciones manuales de Senami de 2017-18 y la medición de Fox son correctas, por lo que en torno a los 131 litros por segundo, por lo que no ha habido ningún cambio a lo largo de los 100 años. O bien, las mediciones manuales de Senami de 2017-18, tomadas con equipos modernos, son erróneas, en cuyo caso no hay ninguna base concebible sobre la que se pueda decir que el señor Fox, tomando mediciones hace 100 años con métodos desconocidos, pueda de alguna manera ser considerado como en lo cierto. La posición del señor Jensen era que tanto las mediciones del señor Fox como las de Senami eran correctas, recordará la Corte. Lo pueden ver abajo en sus pantallas. ¿Ven la pregunta? ¿Está usted de acuerdo en que está correcto el señor Fox? Y la respuesta del señor Jensen es: creo que sí, también son correctos, pero no porque el señor Fox fuera correcto. Incluso si hubiera pensado lo contrario, no importaría, porque en realidad, por referencia a las propias mediciones manuales de Bolivia de 2017-2018, las mediciones del señor Fox apoyan las conclusiones de los expertos de Chile, de que los canales no han provocado un cambio sustancial en el flujo. Segundo punto. En el contrainterrogatorio del señor Bundy se dio gran importancia al hecho de que los expertos de Chile no habían realizado estudios de campo en Bolivia. Y se hizo referencia a que no habían caminado unos pocos metros o unos cientos de metros al otro lado de la frontera, lo que aparentemente habría aceptado Bolivia. Sin embargo, basta ver la magnitud del trabajo realizado por los expertos de Chile en el lado chileno. Perforaron 8 pozos de sondeo, instalaron 164 piezómetros de humedales, realizaron estudios detallados de los manantiales en más de 30 lugares. Basta ver eso para ver que es totalmente irreal afirmar que los dos estados habrían podido acordar que los expertos de Chile realizarán un ejercicio significativo en territorio boliviano, considerando además que, como explicó el doctor Witter, Chile tuvo el beneficio de trabajo de campo realizado por los expertos de Bolivia. En tercer lugar, en cuanto al modelo de DHI,
Mientras que las estimaciones revisadas presentadas por DHI con la réplica de Bolivia se encuentran en la horquilla notablemente amplia del 11 al 33%, el señor Jensen dio dos respuestas contradictorias el viernes, una al juez Tomka y luego a la presidenta, sobre lo que representa ese rango. Ahora resulta que no representa una horquilla en absoluto, sino el resultado de la modelación de dos supuestos diferentes, el llamado supuesto sin canales y un supuesto restaurado en el que la turba ha vuelto a crecer en alguna fecha desconocida en el futuro. Como lo reconoce el propio señor Jensen, esto no queda claro en los informes de DHI, que insisten una y otra vez en que han realizado un análisis de sensibilidad para llegar a la horquilla del 11 al 33%, cuando en realidad ahora parece que esas dos cifras solo representan la modelización de dos situaciones totalmente distintas. Esto difícilmente podría ser una cuestión más básica y, sin embargo, nos quedamos confundidos en cuanto a lo que las cifras de DHI pretenden significar realmente. En cuarto lugar, la Corte recordará que Chile tuvo que solicitar y luego insistir en el suministro de los datos digitales de DHI, ya que Bolivia se había negado inicialmente a proporcionar los datos. Y los datos, una vez suministrados, mostraron que había habido varias adiciones de agua no explicadas ni reportadas en los modelos de DHI. La dificultad aquí no es solo la falta de información y explicación. Más bien, todos los expertos coinciden en que los manantiales se alimentan en su totalidad de agua subterránea. Por tanto, si el modelo que ha creado DHI funcionara correctamente, toda el agua entraría en el campo cercano como agua subterránea en todo el contorno del modelo, y no debería ser necesaria la adición de agua artificial en el modelo. El hecho de que DHI sintiera la necesidad de añadir 42 litros por segundo no declarados en las aguas superficiales, en el supuesto de referencia, obviando por completo las interacciones entre aguas subterráneas y superficiales, es la prueba de que su modelización había salido mal y que no estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera. Y el mismo argumento básico se aplica a los 10 litros por segundo adicionales no declarados de agua que DHI ha añadido de forma selectiva a los resultados simulados. El señor Jacobson sugirió que esto era para compensar la diferencia de los 42 y 31 litros por segundo que también DHI añade. Pero eso no puede ser correcto. Los 10 litros por segundo adicionales se han añadido directamente a los resultados. No se ha añadido como dato de entrada en el modelo. Y si DHI consideraba que se había cometido un error, lo correcto habría sido volver a ejecutar el modelo para obtener los resultados correctos y no añadir cantidades arbitrarias de agua a los resultados que el modelo había producido. En quinto lugar, en respuesta a una pregunta formulada por el juez Tomka sobre un asunto no relacionado, el señor Jensen se ofreció repentinamente a decir que los cálculos sobre los que se contrainterrogó al doctor Wither el jueves pasado no mostraban el efecto de los canales, sino que eran una simulación pura de las aguas subterráneas que compara los cambios de nivel de los canales con la diferencia total de nivel de agua en la cuenca. Uno se pregunta, ¿por qué no se le planteó esta cuestión al doctor Wither directamente? Y también cabe preguntarse si uno de los más eminentes hidrólogos del mundo es realmente propenso a cometer errores simples. Pero en cualquier caso, el argumento del doctor Jensen es erróneo. El análisis simplificado del doctor Wither supone que todas las aguas subterráneas se descargan en el sistema fluvial, mostrando los efectos en los caudales del río de una reducción del nivel freático del humedal en medio metro debido a los canales y a una capa adicional de turba de un metro. Y los cálculos de Wither y Pitch demuestran efectivamente que los efectos son ínfimos. En sexto lugar, en cualquier modelización realista de una situación en la que los canales solo reducen el nivel freático entre 10 y 45 centímetros,
Las entradas serían las mismas, independientemente del escenario que se modifique. Las aguas subterráneas que llegan a los humedales no pueden aumentar mágicamente en función del supuesto que se modele. Sin embargo, cuando uno mira la tabla 1 de DHI en su informe de 2018, eso es precisamente lo que ocurre. Comparen la afluencia en la línea de referencia con el escenario de referencia 221 y 216 para el otro. O sea que la afluencia en la línea de referencia es mucho mayor y, sorpresa, sorpresa, me dirán, la producción modelada también es mucho mayor. DHI ha tratado de explicar esta anomalía diciendo que parte de las aguas subterráneas de la línea de referencia podrían ir por otro lado que por la zona modelada. Los expertos de Chile han explicado que esto no puede ser correcto y que se basa en un malentendido de la geología de la zona del campo cercano. Y el viernes, sobre la cuestión de si el agua podría encontrar su camino por fuera de la zona modelada, el señor Jensen declaró que no decimos que esto sea correcto, aunque de forma muy desconcertante pasó a decir que DHI estaba dando una estimación conservadora por el lado seguro. Por último, aunque cualquier degradación ecológica que pudiera haber causado en territorio boliviano las obras que Bolivia ha autorizado, pues es un asunto que compete a Bolivia, y Chile ha dejado claro que anima a Bolivia a restaurar los humedales del Silala y ha subrayado una y otra vez que no podría quejarse de ninguna disminución del caudal o de la calidad del agua causada por el desmantelamiento de la canalización, suponiendo, por supuesto, que Bolivia lo hace cumpliendo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Chile también reconoce que el humedal del Silala forma parte del sitio Ramsar de los Lípez, de 1,4 millones de hectáreas, aunque se trate de una parte muy reducida del mismo e hidrológicamente desconectada, como se puede ver en pantalla. A la izquierda hemos añadido el Silala en azul y la zona de captación del Silala en verde. Al mismo tiempo señala Chile que la degradación que existe puede ser causada por una serie de factores. Y si esta fuera una cuestión que la Corte tuviera que resolver, Chile señalaría también la ausencia de un vínculo causal convincente entre la canalización y cualquier degradación. Esto no estaría respaldado por las pruebas, tal y como las entienden los doctores Witter y Pitch, incluyendo la referencia al humedal cercano en el lado de la frontera de Chile, y los propios estudios de Bolivia, que aceptan que la degradación del humedal puede atribuirse a causas naturales, así como a impactos causados por el hombre, como la construcción del canal. También cabe señalar que los dos informes de la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Ecología afirma que la degradación del humedal comenzó alrededor de 1908, es decir, 20 años antes de que se construyeran los canales. En breve, como explicó el doctor Wither en respuesta a una pregunta del juez Tomka, y cito: en mi opinión, no hay prueba clara que relacionen los canales con la degradación. Pero eso no quiere decir que no hay ninguna degradación. Lo que sí significa es que si Bolivia desea restaurar los humedales, realmente debe tener cuidado y tener en cuenta todos los factores y en particular la variabilidad climática. Hemos visto en nuestras imágenes satelitales el cambio estacional y el cambio interanual en la extensión de los humedales dependiendo de la precipitación estacional. Señora Presidenta, miembros de la Corte, la Corte no tiene que ir más lejos en las áreas de desacuerdo entre los expertos, pero si lo hace, las pruebas presentadas por los doctores Witter y Pitch son las que deberían ustedes preferir.
Señora presidenta, miembros de la Corte, con esto concluyo mi exposición. Les agradezco su atención y les pido que cedan la palabra a la doctora Klein Kranenberge. Muchas gracias. Damos la palabra a la oradora siguiente, la señora Klein Kranenberge. Adelante. Madam President. Señora presidente, distinguidos miembros de la Corte, es un honor comparecer de nuevo ante ustedes en nombre de la República de Chile. La semana pasada les mostré que los canales en Bolivia fueron construidos por una empresa inglesa, FCAB, en virtud de una licencia otorgada por Bolivia en 1908, de lo que se deduce que los canales y el supuesto flujo artificial no son de ninguna manera atribuibles a Chile. De ello, se deduce también que cualquier degradación de los humedales del Silala en Bolivia, si es causada por esos canales, lo que no es en absoluto seguro, no puede ser atribuida de ninguna manera a Chile. Chile ha confirmado, y Bolivia está de acuerdo, que está totalmente dentro de las facultades soberanas de Bolivia desmantelar los canales y restaurar los humedales en su territorio, en cumplimiento de las obligaciones aplicables de Bolivia bajo la Convención Ramsar, a través de los mejores medios que considere adecuados. Esto no debe ni puede ser cuestionado o impugnado. Hoy me limitaré a abordar dos asuntos sobre los que el abogado de Bolivia ha intentado crear confusión. El primero está relacionado con los orígenes y el contenido de la disputa entre Bolivia y Chile, sugiriendo que Chile solo se entromete en los asuntos internos de Bolivia. Y el segundo, relacionado con el proyecto de acuerdo preliminar de 2009 que nunca entró en vigor y que Bolivia parece afirmar que tiene relevancia para la decisión de la Corte. Comenzaré con los orígenes de la disputa. Como acaba de explicar el señor Woodsworth, Bolivia ha intentado crear la impresión de que no existe una disputa real entre ambos estados en lo que respecta al Silala. Bolivia también ha sugerido que, en vez de esto, lo que existe es una disputa entre Bolivia y una empresa privada, FCAB, bajo el derecho interno boliviano, relacionado con la terminación en 1997 de la concesión boliviana de 1908, que Bolivia ha reconocido esto en declaraciones públicas ese mismo año. Pero, a pesar de todo, Chile se ha puesto en el lugar del FCAB, defendiendo los intereses del FCAB y obligando a Bolivia a mantener los canales en su territorio. Y, finalmente, Chile no puede tener ninguna queja real contra Bolivia porque no hay usos actuales en competencia en su territorio. Todo ello para sugerir que Chile no tenía ningún interés real en el río Silala cuando acudió a la Corte. Esta versión de los hechos distorsiona la realidad y me obliga a poner las cosas en su sitio. El 8 de mayo de 1996, al responder a las alegaciones de la prensa boliviana sobre el supuesto desvío de las aguas del Silala hacia Chile, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia publicó un comunicado de prensa oficial en el que decía lo siguiente, y cito: por instrucciones del honorable ministro de Relaciones Exteriores de la República, doctor Antonio Araníbar Quiroga, el presidente de la Comisión Nacional de Soberanía y Límites presentó un informe técnico sobre el carácter internacional de dicho río. El Silala es un río que tiene su origen en un manantial al pie del cerro del mismo nombre en territorio boliviano, tras lo cual cruza a territorio chileno. Fin de la cita. Esto era totalmente correcto y representaba la posición oficial de Bolivia por aquel entonces.
sin duda por la presión local, el ministro de Exteriores también dijo, y cito, que incluiría esta cuestión en la agenda bilateral, habida cuenta que las aguas del río Silala han sido utilizadas desde hace más de un siglo por Chile y no por Bolivia, mientras que el Estado boliviano debería ser el beneficiario de las rentas de esas aguas. Fin de la cita. Como se puede ver, aunque Bolivia parecía ver que el Silala era un curso de agua compartido, la idea de que tenía derecho a una compensación por los usos en Chile ya estaba cobrando forma. Dos semanas más tarde, el 20 de mayo de 1996, el mismo canciller boliviano, Araníbar, visitó el Silala, encabezando una delegación de representantes diplomáticos y parlamentarios y el ministro de Defensa. Volvió a restar importancia a la idea de que las aguas habían sido desviadas a través de los canales hacia Chile, pero insistió en que el tema de la compensación debía incluirse en la agenda bilateral con Chile. Esto demuestra que, en la mente de Bolivia, el tema de la compensación no se concebía como dependiente del estatus del Silala como río internacional, sino como un derecho inherente para beneficiarse económicamente de los usos de las aguas en Chile. Curiosamente, este supuesto derecho inherente a beneficiarse de los usos en Chile todavía tiene ecos en la posición de Bolivia a partir de la semana pasada, cuando reclamó que los usos pasados de Chile de todas las aguas deberían ser tenidos en cuenta para determinar el derecho futuro de Bolivia a un uso equitativo y razonable. Esto debería alertar a la Corte de que, aunque Bolivia ahora reconoce que el río Silala es un curso de agua internacional, en lo que se refiere a sus aguas de flujo natural, y preferiría que la Corte declarara el litigio planteado por Chile como discutible. Chile necesita una decisión de la Corte que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a todas las aguas del Silala, que no considera ningún tipo de compensación por usos pasados o futuros. Volviendo a los orígenes de la disputa, una semana después de la visita del canciller Araníbar al río Silala, el 28 de mayo de 1996, el vicecanciller chileno Mariano Fernández fue citado en la prensa boliviana diciendo, mientras leía de la concesión boliviana de 1908 y disculpándose por no ser un experto en hidrología, que el asunto de la concesión correspondía claramente al gobierno boliviano o al tribunal competente. También dijo que el tema de una eventual compensación por el uso centenario de las aguas, que aún estudia la Cancillería boliviana, se reduce a una negociación con la actual empresa titular del supuesto permiso, aclarando que no era un asunto que concierne a Chile ni a sus relaciones con Bolivia. Un año después, el 14 de mayo de 1997, la concesión boliviana de 1908 fue rescindida, oficialmente porque FCAB ya no utilizaba las máquinas de vapor para las que se había concedido originalmente el agua. Observo de paso que, según el profesor Pellet, nunca se notificó a Bolivia de la conversión de las máquinas de vapor a máquinas de diésel, un proceso que se había iniciado a finales de los años 50, incluso sugirió que Bolivia no podría haber tenido conocimiento de ello. El profesor Pelé incluso sugirió que a lo mejor Bolivia no estaba al tanto de que ya no se utilizaban estas máquinas de vapor, aunque el ferrocarril recorre aproximadamente 700 kilómetros por territorio boliviano y fue nacionalizado en Bolivia
en los años 60 y en distintos momentos han sido operados en Bolivia por la propia Bolivia. Pueden encontrar terminación bajo la pestaña 8 de su documento, su expediente de documentos que entregamos el primer día de la audiencia. Quiero señalar que la concesión de 1908 no solo fue rescindida, sino que además su adjudicación fue, y cito, revocada y anulada, dejando sin efecto la escritura pública 48/1908 del 28 de octubre de 1908 y que su registro fue cancelado como si nunca hubiera existido. A pesar o sin perjuicio de las acciones legales para procurar la indemnización que considere la ley. Fin de la cita. Esta es la indemnización a la que se refirió el agente de Bolivia, el embajador Calzadilla, en su discurso del pasado martes, que según dijo, sigue pendiente de solución hasta ahora. Volviendo a 1997, después de la rescisión de la concesión de 1908, el viceministro chileno Mariano Fernández confirmó que esto no dio lugar a una disputa entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala. Es importante tener en cuenta que hasta entonces Bolivia nunca había manifestado públicamente que el río Silala no fuera un recurso de agua compartido. Pero esta posición empezó a cambiar en abril de 1999, cuando la Cámara de Diputados de Bolivia instó a que se instruyera al Instituto Geográfico Militar de Bolivia para que, y cito, modificara los mapas en los que se retrata erróneamente la existencia de un supuesto río llamado Silala o Siloli, porque en la zona solo existen ojos de agua, arroyos o manantiales que no constituyen un curso de agua permanente. Y también consideró urgente instruir a todas las divisiones del Estado para que dejen de utilizar la palabra río al referirse a los manantiales del Silala, dado que dicha confusión podría traer graves problemas a la soberanía nacional. Fin de la cita. Fue a estas declaraciones públicas a las que Chile respondió enviando su primera nota al respecto el 20 de mayo de 1999. Chile tomó nota de las declaraciones erróneas de los diputados y del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el Silala y afirmó su carácter de recurso hídrico internacional y compartido. A esto, Bolivia respondió mediante una nota del 3 de septiembre de 1999, de la que leí extensamente la semana pasada, y en la que Bolivia hizo notar que la concesión boliviana de 1908 fue otorgada a una empresa privada y que, y cito, sería incomprensible que Chile quisiera asumir la responsabilidad de cualquier acción realizada en el marco de esa concesión. Sin embargo, en esa misma nota, Bolivia también se refirió por primera vez a las obras artificiales que han generado un sistema que carece de cualquier característica de un río y mucho menos de un río internacional de curso sucesivo, negando en términos el carácter internacional del río Silala como curso de agua compartida. A partir de entonces, incluso en la respuesta de Chile, mediante nota del 15 de septiembre de 1999, la discusión entre Bolivia y Chile se centró en la naturaleza del río Silala como curso de agua internacional, dejándole dado cualquier cuestión relacionada con la terminación de la concesión boliviana de 1908, que ambos estados acordaron que era un asunto de derecho interno boliviano. Asimismo, Chile solo objetó el proceso de licitación pública en Bolivia en 1999 y 2000, que adjudicó las aguas del Silala a la empresa Ductec, en la medida en que los términos de esa licitación desconocían la naturaleza compartida del curso de agua del Silala. En ningún momento Chile exigió que Bolivia mantuviera los canales en beneficio de
FCAB. Como ya señaló el profesor Boisson de Chazurne el miércoles de la semana pasada, y el señor Wordsworth lo ha recordado, el intercambio de comunicados de prensa de 2002, citado por el abogado de Bolivia a este respecto, muestra a Bolivia amenazando con cortar el flujo del Silala o, alternativamente, con iniciar acciones legales contra Chile, a lo que Chile respondió rechazando toda medida que obstruyera el flujo hacia Chile. En ningún momento Bolivia expresó su intención de desmantelar los canales y, evidentemente, Chile no hizo ninguna declaración que pudiera interpretarse como una oposición a tales acciones, que de todos modos no fueron anunciadas. El abogado de Bolivia también se ha referido a la solicitud de Chile a la Corte en 2016, como negando efectivamente el derecho de Bolivia a desmantelar el sistema de drenaje y, por lo tanto, como respuesta suficiente a la respuesta que yo planteé la semana pasada de por qué Bolivia no desmanteló los canales después de 1997. Eso no tiene sentido. La solicitud de Chile no llegó hasta casi 20 años después de que Bolivia pusiera fin a la concesión tras las amenazas bolivianas de llevar a Chile ante esta corte. Y de todos modos, se refiere a la situación del Silala y los derechos conexos, no a la existencia de canales que fueron construidos sobre una licencia otorgada por Bolivia en su territorio. Mi pregunta retórica, como eligió llamarla el señor Bande, sigue sin recibir respuesta alguna. En resumidas cuentas, como muestra la verdadera cronología, 1. Existe una disputa entre Chile y Bolivia que se originó en 1999 y que es ajena a cualquier asunto que pueda existir entre el FCAB y Bolivia bajo la ley boliviana. 2. Desde el principio, esta disputa se refería al estatus del Silala como curso de agua internacional, lo que fue negado por Bolivia y afirmado por Chile. 3. A día de hoy, sigue existiendo una disputa entre Chile y Bolivia sobre si el río Silala en su totalidad está sujeto a las normas del derecho internacional consuetudinario y si el uso actual por parte de Chile se ajusta al principio de utilización razonable y equitativa. Y en cuarto lugar, el mantenimiento de los canales en Bolivia nunca fue parte de la disputa ni fue solicitado por Chile. Ahora quisiera pasar al proyecto de acuerdo preliminar de 2009, que nunca entró en vigor. También fue notable la semana pasada que, a falta de principios jurídicos sólidos en los que basar sus argumentos, Bolivia se apoyó en varios borradores de un acuerdo preliminar de 2009, que nunca se acordó. El objetivo principal parece haber sido vincular estos borradores de 2009 con la naturaleza del derecho de Bolivia al uso razonable y equitativo del Silala. El señor Bondi se refirió a los borradores de 2009 como una indicación de lo que ellos, Bolivia y Chile, consideraban equitativo y razonable en ese momento. Fin de la cita. Por su parte, el profesor Pellet se refirió a los borradores de 2009 para decir que Chile aceptó pagar una compensación por el uso de las aguas del Silala. Con todo respeto, tanto el señor Bandi como el profesor Pelé se equivocan. En primer lugar, se intercambiaron varios borradores de acuerdo preliminares en 2009, pero ninguno de ellos fue finalizado y concluido, y ninguno puede ser invocado por la Corte. Como confirmó la Corte en los casos de las pruebas nucleares, remitiéndose a la decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Chorzów, y cito, la Corte no puede tener en cuenta las declaraciones, admisiones o propuestas que las partes puedan haber hecho durante las negociaciones directas entre ellas, cuando dichas negociaciones no han conducido a un acuerdo completo. Fin de la cita. En segundo lugar, estos proyectos pretendían establecer una solución provisional y se basaban en la existencia de un desacuerdo
sobre el estatus del río Silala. Esto queda claro en el artículo 1 del proyecto del 15 de noviembre de 2009, que decía lo siguiente. Este acuerdo inicial establece el marco para trabajar conjuntamente con miras a avanzar en la convergencia de los diferentes puntos de vista surgidos entre Chile y Bolivia sobre las aguas del Silala, considerando que A. Para Bolivia, las aguas del Silala son de su entera propiedad y provienen de decenas de manantiales ubicados dentro de su territorio, y las obras de captación y canalización existentes son las responsables de dar origen a la actual escorrentía superficial. B. Para Chile, las aguas del Silala fluyen naturalmente a través de la frontera y constituyen un curso de agua internacional sucesivo, al que deben aplicarse los criterios de usos equitativos y razonables, conforme al derecho internacional, situación en la que Bolivia es un estado aguas arriba y Chile el de aguas abajo. Fin de la cita. Chile no ha cambiado su posición desde 2009. Sin embargo, Bolivia, gracias a los estudios que ha realizado durante el presente procedimiento, ha evolucionado en su comprensión del río Silala y ahora reconoce que se trata de un curso de agua internacional, salvo el llamado caudal artificial, que pretende eximir de las normas del derecho internacional consuetudinario, por lo demás aplicables a los cursos de agua internacionales. En esto se equivoca, obviamente, como señaló el profesor McCaffrey en su presentación del pasado miércoles. Incluso la propia Bolivia se ha mostrado reacia a presentar el argumento con cierta coherencia y fuerza. Ahora que el predicamento en el que se basaron las negociaciones de 2009 ya no existe, no hay nada en el proyecto de acuerdo que pueda tener alguna relevancia hoy en día, aunque fuera permisible tener en cuenta lo que ponen los estados en proyectos de texto que al final nunca aprueban. En tercer lugar, las negociaciones fracasaron porque Bolivia empezó a exigir una compensación por los usos pasados de las aguas del Silala en Chile, la llamada deuda histórica. Esto surgió por primera vez en la 22ª reunión del Mecanismo de Consulta Política Bolivia-Chile, en julio de 2010, y dio lugar a la propuesta de Bolivia de incorporar una referencia a la compensación por el uso pasado de las aguas del Silala en el proyecto de acuerdo preliminar de 2009. Al contrario de lo que sugirió el profesor Pérez en su presentación la semana pasada, Chile nunca ha aceptado pagar por las aguas del Silala y la reclamación de deuda histórica de Bolivia supuso la sentencia de muerte de las negociaciones. Como le dijo el profesor Boyle, la reclamación de pago de Bolivia es ajena al derecho internacional y a la práctica internacional. Señora Presidente, miembros del Tribunal, he llegado al final de mi presentación y les agradezco por su amable atención. Señora Presidente, le ruego que dé la palabra a la profesora Laurence Poisson de Chazourne. Gracias. Doy las gracias a la señora Klein-Kannenberg y ahora doy la palabra al profesor Laurence Poisson de Chazourne. Tiene usted la palabra. Madame la Présidente, mesdames et... Señora Presidente, señoras y señores del Tribunal, es un gran honor para mí comparecer de nuevo ante la Corte en nombre de la República de Chile. Tanto Chile como Bolivia están de acuerdo que el Silala es un curso de agua internacional, pero Bolivia sigue sosteniendo que parte de las aguas del Silala son aguas artificiales con un régimen jurídico especial, lo que Chile cuestiona enérgicamente.
En cuanto a los principios aplicables a los cursos de agua internacionales, ambos estados están de acuerdo en que incluyen la utilización equitativa y razonable, el deber de cooperar, el deber de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y limitar la contaminación, el deber de intercambiar información y el de notificación y consulta previa en materia de las medidas previstas. Asimismo, como la obligación de realizar un estudio de impacto sobre el medio ambiente. Otros elementos de acuerdo entre Chile y Bolivia se deben resaltar también. Por ejemplo, el carácter limitado de los recursos de agua, la necesidad de una gestión duradera de este recurso y la importancia que tiene proteger el medio ambiente. Bajo esta perspectiva, Chile se felicita del anuncio realizado por Bolivia de haber decidido proceder a la revitalización de los bofedales clasificados como humedales de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional de 1961, también conocida como la Convención Ramsar. Chile también es parte signataria de esta convención y tiene 16 sitios clasificados como de importancia internacional. Como lo recordó el profesor McCaffrey, la idea según la cual, y cito, el Silala no puede describirse puramente como un curso de agua internacional natural, no tiene consecuencia alguna en el derecho internacional. El derecho internacional consuetudinario se aplica a todas las aguas del Silala, aunque Bolivia utilice contorsiones verbales para no reconocerla. Los desacuerdos entre Chile y Bolivia incluyen la interpretación y la aplicación del principio de utilización equitativa y razonable y las obligaciones relacionadas con este principio en cuanto al intercambio de información y la notificación previa. Chile demostrará que el principio de uso justo y razonable puede y debe ser aplicado en la presente disputa. A continuación, Chile destacará la relación que existe entre este principio y otras obligaciones del derecho internacional de los cursos de agua y recordará sus condiciones de aplicación. Los usos de las aguas del río Silala se remontan a principios del siglo XX. Bolivia nunca ha impugnado los usos realizados por Chile y ella misma ha utilizado estas aguas durante el siglo XX al otorgar una concesión al FCAB. Sin embargo, Bolivia sigue afirmando que Chile niega, y cito, el correspondiente derecho de Bolivia a un uso equitativo y razonable de las aguas. Y alega, y cito de nuevo, la inmutabilidad de las situaciones existentes. Bolivia también argumenta que el derecho al uso equitativo y razonable, y cito, es un camino de ida solo en beneficio de Chile, y que Chile tendría, y cito, un derecho adquirido permanente. Además, para Bolivia, la solicitud de Chile de reconocer que sus usos actuales cumplen con el principio de uso justo y razonable equivaldría al reconocimiento, y cito, de un status quo. Chile nunca ha tenido una reclamación de este tipo. La solicitud de Chile de que se reconozca que los usos actuales de las aguas del Silala se ajusten al principio de utilización equitativa y razonable no prejuzga en modo alguno los usos futuros de las aguas del Silala por parte de Bolivia. La solicitud de Chile se basa en el reconocimiento de su derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala y Chile ha dejado muy claro que Bolivia también goza de ese derecho.
Al contrario de lo que pretende Bolivia, Chile no desconoce el derecho de Bolivia a utilizar las aguas del Silala. En varias ocasiones, Chile ha insistido en la aplicación del principio de la comunidad de intereses y derechos, que se basa en la perfecta igualdad de todos los estados ribereños en el uso de todo el curso del río y la exclusión de cualquier privilegio preferente de un estado ribereño en relación con los demás. Tanto Chile como Bolivia tienen derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. Chile no quiere crear obstáculo alguno para el futuro uso de las aguas del Silala por parte de Bolivia. Chile sí indicó en las audiencias del 1 de abril de 2022 que no busca impedir el desarrollo y el uso futuro de las aguas del Silala por parte de Bolivia, como ya había indicado varias veces en sus alegatos. Sigue siendo, por lo tanto, un misterio para Chile el por qué Bolivia sigue teniendo dudas, a menos que esta actitud sea una mera estrategia utilizada en este litigio. Señora Presidente, señores jueces, Chile solicita que se reconozca su derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. Contrariamente a lo que afirma Bolivia, este reconocimiento no se basa en, y cito, la rígida ecuación uso equitativo igual status quo, ni en la reivindicación de, y cito, un derecho adquirido a retener el beneficio del caudal del Silala del que actualmente disfruta. Estas declaraciones truncan la posición de Chile. De hecho, Bolivia ha reconocido que toma nota de la declaración de Chile en el sentido de que, y cito, no pide a la Corte que prejuzgue lo que podría ser un uso equitativo y razonable del Silala en el futuro, ni, en modo alguno, que congele la futura explotación y uso de las aguas del Silala por parte de ninguno de los dos estados. Para concluir, el reconocimiento de la conformidad de los usos actuales de las aguas del Silala con el principio de utilización equitativa y razonable proporcionará ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad en las relaciones entre Bolivia y Chile. Su objetivo es evitar que Bolivia vuelva a cambiar, una vez más, su posición sobre el derecho aplicable a este curso de agua internacional. Además, durante sus alegatos, Bolivia se empeñó en reafirmar que, y cito, tiene jurisdicción para usar las aguas del Silala y para regular su uso. Chile nunca ha cuestionado ese derecho soberano de Bolivia. Sin embargo, esta competencia soberana de Bolivia debe ejercerse de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el principio de utilización equitativa y razonable y las obligaciones de intercambio de información y notificación previa. Esta no es una condición impuesta por Chile, es solo una cuestión de respeto al Estado de Derecho. Bolivia también intenta reducir el peso del principio de uso justo y razonable en la presente disputa, enfatizando sus aspectos generales y argumentando que Chile no ha explicado su aplicación concreta. Según Bolivia, el principio de utilización equitativa y razonable es solo una, y cito, una pauta muy general destinada a orientar el comportamiento de las partes sin imponerles obligaciones específicas de resultados. El carácter general del principio de utilización equitativa y razonable invocado por Bolivia no reduce su relevancia en el presente procedimiento. En un litigio bilateral relativo a los usos de un curso de agua, el caso del proyecto Capchicobo-Najimaros, su corte no dudó en aplicar el principio de utilización equitativa y razonable en las relaciones entre las dos partes del litigio. En el marco de este diferendo, su jurisdicción ha aplicado este principio en relación con los usos actuales, así como en relación con los usos futuros.
Contrariamente a lo que afirma Bolivia, este principio, por tanto, debe aplicarse en el presente caso. El caso de las fábricas de celulosa del río Uruguay demuestra que el principio de utilización equitativa y razonable permite, y cito, un desarrollo sostenible que tenga en cuenta la necesidad de salvaguardar la conservación continua del medio ambiente fluvial y los derechos de desarrollo económico de los estados ribereños. Es bajo esta perspectiva que las relaciones entre Chile y Bolivia tienen que poder construirse en conformidad con el derecho internacional. La aplicación del principio de utilización equitable y razonable va junto con otros principios relativos al intercambio de información, la notificación previa y la realización de una evaluación de impacto medioambiental. Bolivia presenta las solicitudes de intercambio y de notificaciones previa de Chile, y cito, como demandas excesivas que no estarían justificadas a tenor de la ley aplicable. También ha alegado que los usos propuestos por Bolivia en las aguas del Silala no darían lugar a ningún riesgo de daño transfronterizo significativo para Chile, y que esas actividades, y cito, no requieren la preparación de una evaluación de los efectos ambientales sin la notificación o consulta con otros estados. La afirmación de Bolivia de que Chile, y cito, no puede señalar un solo caso en que Bolivia hubiera interferido con el uso de esas aguas por parte de Chile o causado el más mínimo daño transfronterizo a Chile, no puede ser utilizada por Bolivia como excusa para su incumplimiento de sus obligaciones de intercambio de información y notificación previa. El hecho de que Bolivia hubiera cumplido con la obligación de no causar un daño sensible no significa que haya cumplido, ipso facto, con los principios de intercambio de información, notificación previa y evaluación de los efectos ambientales. No contenta con dejar de lado estas obligaciones, Bolivia querría modificar su contenido. Chile observa la ambigüedad de la posición de Bolivia, que por un lado reconoce el valor consuetudinario de la obligación general de cooperar, reflejada en el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas de 1997, y por otro, niega la aplicación de los principios codificados en los artículos 11 y 12 de la misma convención. Sin embargo, estos artículos vienen a concretizar la obligación general de cooperar. ¿Cómo puede Bolivia cumplir con su obligación general de cooperar sin proporcionar ni la más mínima información sobre sus usos de las aguas del Silala? Esta jurisdicción ha reconocido, y cito, que es a través de la cooperación como los estados afectados pueden gestionar conjuntamente los riesgos de daños al medio ambiente que puedan crear los planes de uno u otro de ellos, con el fin de evitar los daños en cuestión. El hecho de que Bolivia no haya respondido a las solicitudes de información de Chile no constituye una expresión de voluntad de cooperación por parte de Bolivia y da el traste con las obligaciones de intercambio de información y notificación. Bolivia además alega, con cierta malicia, que Chile atribuyó un valor consuetudinario a todas las disposiciones de la Convención de 1997 y que no distingue entre las obligaciones contenidas en los artículos 11 y 12 de esa convención. Sin embargo, los alegatos de Chile hacen esta distinción con gran claridad. Permítanme dar algunas indicaciones sobre el contenido de estos dos artículos. La Comisión de Derecho Internacional ha afirmado, en relación con el artículo 11, que la obligación de proporcionar información sobre las medidas previstas
tiene por objeto informar a los estados de un curso de agua internacional, y cito, de todos los efectos positivos o adversos que podrían tener las medidas previstas. La comisión añade que este intercambio de información evita los problemas inherentes a las evaluaciones unilaterales de la naturaleza precisa de esos efectos. El artículo 11 de la convención establece una obligación general de comunicación entre los estados ribereños. Sin embargo, Bolivia se niega a aceptar esta obligación, alegando que las actividades en cuestión son insignificantes y que no había absolutamente ningún riesgo de daño sensible ni de daño alguno. Sin embargo, el cumplimiento de la obligación de intercambiar información sobre las medidas previstas no está vinculado a un riesgo de perjuicio. Se trata de una aplicación del deber general de cooperación, así como del deber de diligencia debida en la protección del medio ambiente. En lo que respecta al artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas de 1997, ante todo, hay que señalar que su redacción es diferente de la del artículo 7 de la Convención, en lo que respecta a no causar un daño sensible. Como señala la Comisión de Derecho Internacional, el umbral de esta prueba del artículo 12 pretende ser más bajo que el daño sensible al que se refiere el artículo 7. Por lo tanto, un efecto adverso podría no llegar al efecto adverso sensible del artículo 7. La Comisión afirma que el daño sensible no es el criterio previsto para activar el artículo 12 de la Convención. Y añade la Comisión que el criterio del efecto adverso sensible del artículo 12 permite al Estado que planifica medidas evitar admitir que una medida prevista pueda causar un daño sensible en virtud del artículo 7. En el contexto del presente procedimiento, Bolivia reitera que Chile no ha demostrado ningún daño que haya causado a las aguas del Silala, ya que sus actividades en torno a este río son muy escasas y extremadamente modestas, y que ninguna de las limitadísimas actividades de Bolivia ha dado lugar a un riesgo de daño transfronterizo. Sin embargo, como acabamos de ver, según el derecho internacional consuetudinario, el hecho de que Bolivia no haya causado un daño sensible o un riesgo de daño sensible a Chile no le exime de sus obligaciones de intercambiar información y notificar las medidas previstas. Bolivia no puede evaluar unilateralmente los riesgos de los proyectos de uso del agua y no intercambiar información alguna con Chile al respecto. También hay que señalar que Bolivia ha reconocido, al menos en una ocasión, su deber de transmitir información y notificar, en respuesta a una nota de Chile sobre el destacamento militar en el Silala y la construcción de 10 viviendas. Las obligaciones de intercambio de información y de notificación previa permiten evitar los daños. Al contrario de lo que afirma Bolivia, Chile no considera el principio de prevención como una obligación unilateral. Tanto Bolivia como Chile están obligados a actuar con la debida diligencia que exige el derecho internacional general. La importancia de esta obligación ha sido subrayada por esta Corte. En particular, la Corte ha insistido en la vigilancia y la prevención que se derivan de la obligación de diligencia debida debido al carácter a menudo irreversible de los daños al medio ambiente. El intercambio de información y la notificación dan cuerpo a la obligación de diligencia debida. Este es también el caso de la evaluación de los efectos ambientales. Hay que tener en cuenta la naturaleza, la escala y el contexto de un proyecto. El contexto ecológico de un proyecto
es una de las consideraciones que se han de tener en cuenta en la evaluación de los efectos ambientales. Señora presidenta, señores de la Corte, la particular aridez de la región de las aguas del Silala debería llevar a las partes a aplicar las obligaciones de Chile y Bolivia. Sin embargo, Bolivia intenta reducir la importancia y el contenido del derecho internacional consuetudinario. Al recordar la función del derecho internacional general en la gestión y protección de los cursos de agua internacionales, su jurisdicción permitirá velar por la igualdad de derechos entre los estados ribereños y contribuirá a la estabilidad y la previsibilidad. La posición de Bolivia, de que el derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacionales no sería sino un entramado un tanto flojo de normas comunes, pone en peligro la seguridad jurídica de las relaciones entre los estados ribereños. Muchos cursos de agua internacionales no están regulados por tratados, o solo lo están en parte. En estas situaciones, los principios del derecho consuetudinario sin duda desempeñan un papel importante en la gestión y la protección de los cursos de agua internacionales, como lo ha indicado esta Corte en numerosas ocasiones. Señorías, les doy las gracias por su atención y le pido, señora presidenta, que tenga bien dar la palabra a la señora Jimena Fuentes Torrijo, agente de la República de Chile. Doy las gracias a la profesora por su declaración y doy la palabra a la excelentísima señora Jimena Fuentes Torrijo, agente de Chile. Señora presidenta, señorías, es un honor comparecer de nuevo ante ustedes para cerrar la segunda ronda de argumentos orales de Chile. Está claro que, respondiendo a los argumentos orales de Chile, Bolivia ha tratado de enturbiar las aguas en este caso. Esto parece tener relación con el tema del diferendo, pero no es nada más que una estrategia de defensa clásica. El asunto de la disputa se refiere a la condición legal de las aguas del sistema del río Silala, el derecho de Chile a la utilización equitativa y razonable de este recurso hídrico compartido, así como las obligaciones sustantivas y procesales que entrañan las medidas y actividades previstas que puedan afectar a las aguas del Silala o a la utilización por parte de Chile de este curso de agua internacional. Bolivia no aporta una respuesta coherente a las cuestiones suscitadas. Bolivia alegó que el Silala no era un curso de agua internacional. Tras haber abandonado su posición original, Bolivia hizo valer derechos soberanos exclusivos sobre una porción de las aguas del Silala, buscando excluir el supuesto entre 11 y 33% del llamado caudal artificial del ámbito de aplicación de la regla de utilización equitativa y razonable. Ahora está en plena retirada de esa posición y mantiene la generalidad de sus defensas y demandas reconvencionales, aunque ha abandonado los razonamientos jurídicos anteriores. En cuanto al derecho de Bolivia al uso equitativo y razonable de las aguas del sistema del río Silala, este nunca ha sido puesto en duda por Chile. Como han explicado mis colegas, la disputa que divide las partes y que la Corte ha sido llamada a decidir se ha desarrollado desde finales de los años 90 del pasado siglo hasta ahora. Sin embargo, el señor Fortó ha calificado
la decisión de Chile de acudir a la Corte de prematura. Restó importancia a las razones de Chile para acudir a la Corte, señalando que Chile ha seguido recibiendo de forma continuada las aguas del Silala. El señor Fortu también afirmó que Chile ha dado demasiada importancia a las declaraciones de las autoridades de Bolivia en cuanto a la condición de las aguas del Silala, que eran de naturaleza meramente política y estaban desprovistas de efectos jurídicos. También hizo la notable afirmación de que estos procedimientos prematuros, como los califica, podrían suponer un riesgo para agravar las tensiones entre los dos estados. El hecho de que Chile haya acudido ante la Corte en busca de una decisión que resuelva un litigio con su vecina Bolivia no es algo que se pueda concebir como algo hostil o poco amistoso. A este respecto, recuerdo que la resolución 3283 de la Asamblea General sobre el arreglo pacífico de las controversias internacionales establece claramente que el recurso al arreglo pacífico de las controversias internacionales no debe constituir de manera alguna un acto no amistoso entre Estados. Señora Presidenta, señorías, Chile ha acudido ante la Corte porque ha resultado imposible poner fin a al diferendo por medio de un acuerdo. Esta no es la primera vez que Chile y Bolivia han tenido opiniones contradictorias sobre la utilización de cursos de agua internacionales. En el contexto específico de las relaciones entre Chile y Bolivia, este tipo de diferendo entraña una posibilidad probada de agravamiento y, por lo tanto, un fallo de la Corte Internacional de Justicia debería ser bienvenido, no evitado ni minimizado, como parece desear Bolivia. Para tomar un ejemplo que no está ante la Corte, existe otra disputa de larga data entre Chile y Bolivia sobre el río Lauca, donde Chile es el estado aguas arriba y Bolivia el estado aguas abajo. El Lauca es otro curso de agua compartido sobre el que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a un uso equitativo y razonable. Sin embargo, en 1962, Bolivia alegó que Chile estaba impedido de utilizar las aguas del Lauca sin contar con la autorización previa de Bolivia. Habida cuenta de que Chile siguió adelante con sus planes de utilizar parte de las aguas del río Lauca, en abril de 1962, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y solicitó que se convocara una reunión urgente del Consejo de la Organización de Estados Americanos, acusando a Chile de un acto de agresión contra su integridad territorial, que en su opinión amenazaba el mantenimiento de la paz en el continente americano y desencaminaba la aplicación del artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia no se han restablecido desde entonces, salvo durante un breve periodo entre 1975 y 1978. Con todo respeto, parece con mucho preferible que la resolución de al menos la disputa sobre el río Silala se logre a través de una solución pacífica ante esta Corte, como se hará ahora. En efecto, Chile y Bolivia comparten más de 16 cursos de agua y una serie de acuíferos transfronterizos. Cada uno de estos recursos hídricos transfronterizos compartidos
se encuentra en el desierto de Atacama, zona extremadamente árida. A veces Chile es el estado aguas abajo y a veces lo es Bolivia. Aunque puede resultar evidente que Chile y Bolivia deberían cooperar en lo que respecta a sus recursos hídricos compartidos, lamentablemente la cooperación no ha sido fácil. En efecto, es muy difícil hablar de recursos hídricos compartidos cuando una de las partes, como es el sucede en el caso de Bolivia, piensa que como estado aguas arriba tiene derechos soberanos exclusivos sobre algunas o todas las aguas del río Silala, y como estado aguas abajo reivindica su derecho de veto sobre los usos aguas arriba del río Lauca. Tomando en consideración la difícil realidad de las relaciones entre Chile y Bolivia, es lamentable que Bolivia no aprecie la importancia de un fallo declaratorio de la Corte que resuelva este diferendo sobre la condición del Silala como curso de agua internacional y los derechos y obligaciones que de ello se derivan. Al interpretar su fallo número 7 en el caso de la fábrica de Chorzów, la Corte Permanente de Justicia Internacional subrayó la función de un fallo declaratorio en la resolución de disputas internacionales, afirmando que su intención es asegurar el reconocimiento de una situación jurídica, de una vez por todas y con fuerza vinculante para las partes, de modo que la posición jurídica así establecida no se pueda volver a cuestionar en lo que respecta a los efectos jurídicos que de ella se derivan. Y por supuesto, es evidente que las partes no han podido resolver el diferendo del río Silala sin la asistencia de la Corte, aunque en el curso de este procedimiento Chile haya hecho un último intento de llegar a un acuerdo con Bolivia. Al respecto, durante mi intervención inicial en estas audiencias orales, mencioné que en junio de 2019 Chile propuso los términos de un acuerdo, pero no recibió respuesta alguna de Bolivia. Ello no obstante, y consideramos importante que la Corte lo aprecie, la propuesta chilena de 2019 no era sino razonable. Razonable y equilibrada. Reflejaba el hecho de que durante estas actuaciones Bolivia había reconocido en gran medida que el Silala es un curso de agua internacional y había abandonado la llamada reclamación de la deuda histórica. Por añadidura, se había acordado que todas las aguas del Silala, ya fuera como aguas subterráneas o como aguas superficiales, fluyen por el gradiente hacia Chile. Mediante carta dirigida al secretario, fechada el 5 de abril de 2022, Chile solicitó permiso a la Corte para presentar el texto de la propuesta chilena de 2019. De acuerdo con el artículo 56 del reglamento de la Corte, y habiendo recibido el consentimiento de Bolivia, la Corte concedió ese permiso. Los términos de la propuesta que Chile sometió para su consideración por Bolivia eran los siguientes. En primer lugar, el preámbulo establece que ambas partes reconocen que el Silala es un curso de agua internacional compartido entre Bolivia y Chile, cuyas aguas, tanto subterráneas como superficiales,
se rigen por el derecho internacional consuetudinario y, en particular, por la norma según la cual ambos estados ribereños tienen derecho a una utilización equitativa y razonable de sus aguas y la obligación de evitar que se causen daños sensibles a otros estados ribereños. Este es el segundo párrafo del preámbulo. En consecuencia, el párrafo 2 dispone que tanto Bolivia como Chile tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del sistema fluvial del sistema del Silala, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario. El párrafo 3 dispone que el uso actual de las aguas del río Silala por parte de Chile está de acuerdo con el principio de utilización equitativa y razonable. A continuación, el párrafo 4b dispone que en cuanto a los usos futuros de Bolivia, lo siguiente: si en el futuro Bolivia previera iniciar nuevos usos de las aguas del río Silala, estos habrán de ser evaluados con el fin de evitar cualquier daño sensible a Chile y, junto con otros factores pertinentes, se deberán tomar en cuenta los usos existentes de Chile de estas aguas dentro de su territorio. Igualmente, las partes deberán cumplir con la obligación de intercambiar información y consultar con la otra parte, así como con la obligación de cooperación entre ambos estados. Todo ello está en plena consonancia con los principios consuetudinarios reflejados en la Convención de las Naciones Unidas de 1997. Por último, el párrafo 5 del proyecto de acuerdo se refiere a la canalización en territorio boliviano, diciendo que Bolivia tiene soberanía sobre los canales y mecanismos de drenaje del Silala que se encuentran en su territorio y tiene derecho a decidir sobre su mantenimiento en la medida en que el ejercicio de su soberanía cumpla con sus obligaciones internacionales respecto del sistema del río Silala como curso de agua internacional. En particular, Bolivia informará y consultará a Chile sobre cualquier medida prevista para el desmantelamiento de las canalizaciones y los mecanismos de drenaje o la restauración de los humedales en su territorio y tomará todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño sensible a Chile en la ejecución de dichas obras. Pido también a la Corte que lea, a su debido tiempo, la carta que acompaña la propuesta de acuerdo para ver si eso era de alguna manera poco razonable, como se estaba sugiriendo la semana pasada. Por supuesto que no lo era. Y el punto clave por ahora, como sabe esta Corte, es que Bolivia nunca dio una respuesta. Así que inevitablemente se ha celebrado esa audiencia e inevitablemente la Corte ahora debe determinar respecto de todas las cuestiones en disputa. El diferendo está ahora ante la Corte y es necesario un fallo para resolver este diferendo entre las partes respecto de la condición y el uso de las aguas del río Silala. Chile espera con interés el fallo de la Corte. Con esto concluyo la segunda ronda de alegatos orales de la República de Chile y, de conformidad con el artículo 60, párrafo 2 del reglamento de la Corte, paso a leer los alegatos finales de la República de Chile, cuyo texto firmado he entregado a la Corte.
Chile, por tanto, solicita a la Corte que adjudique y declare a que el sistema del río Silala, junto con las porciones subterráneas de este sistema, es un curso de agua internacional cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. B. Chile tiene derecho a la utilización equitativa y razonable de las aguas del sistema del río Silala, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. C. Bajo la norma de utilización equitativa y razonable, Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del río Silala. D. Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala. E. Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que pudieran tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos e información y de llevar a cabo, cuando proceda, una evaluación del impacto ambiental con el fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos de dichas medidas planificadas. Estas son obligaciones que Bolivia ha incumplido en lo que respecta a su obligación de notificar y consultar a Chile respecto de las actividades que puedan afectar las aguas del río Silala o su utilización por parte de Chile. Gracias por su amable atención. Gracias, Excelencia. La Corte toma nota de los alegatos finales a los que acaba de dar lectura en nombre de Chile en relación con sus demandas. Con su declaración llegamos al final de la segunda ronda de alegatos orales de Chile. Recuerdo que el miércoles 13 de abril 2022, entre las 3 y las 6, Bolivia presentará su segunda ronda de alegatos orales y que el jueves 14 de abril de 2022, entre las 3 y las 4, Chile presentará su respuesta a las demandas reconvencionales de Bolivia. Se levanta la sesión.